ahí es donde muchos profetas se están quemando, porque incluso por quererse llevar la acción del momento, sin sentir nada, quieren provocar algo. El Padre no tiene que manifestarse cada vez que usted predica. Eso es espontáneo. Él lo va a hacer. Él va a fluir. Porque el don está en ti. Y es un acto de fe. Tu hijo Carlos Manuel Flores no será un vendedor de drogas. Será un predicador a las naciones. Wow. Mi madre agarró esa palabra profética. Yo podía llegar drogado a mi casa. Y mi madre me decía, ¿de qué nación vienes? ¿En dónde estabas predicando? Wow. ¿Cuántas almas aceptaron a Jesús? Y yo decía, ¿tú estás loca? ¿Qué te estás fumando? No, no he fumado nada. Tengo una palabra del Señor. ¿Qué me bendijo? Aunque mi madre en su fe se ungía las manos con aceite. Yo drogado en el sofá, Padre, bendícelo. Es un predicador. Es un predicador. Pero si algo me tiene hoy y puedo impartir esta bendición, fue la perseverancia de una madre en la fe por una palabra profética que le liberó el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús y una vez más estamos en tu canal En Realidad TV y como de costumbre yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, señores, activen la campanita para que le sigan llegando todos los contenidos tan edificantes, señores, constructivos, siéntese con una mascota hoy. Pero sobre todas las cosas, señores, yo quiero que usted sea copartícipe de esto, que usted sea un predicador. Profeta, pero es que yo no sé predicar, yo no sé leer la Biblia. No, no es necesariamente. Ayúdeme a predicar, comparte este video con otras personas y ya usted está predicando. De esa misma forma, tan sencilla, usted va a hacer que otra persona sea edificado con lo que usted está haciendo. Así que, por favor, vamos a compartir y a dar like a este contenido. Señores, hoy, sin mucho preámbulo, tenemos un hombre poderoso que Dios usa a nivel de profecía y va a entrar a la sala de los profetas. Yo quiero que usted, por favor, se siente tranquilo. Si usted es lo que aprende comiendo palomitas, pues siéntese con su palomita, busque su lápiz, su Biblia, porque usted va a aprender hoy. Aparte de lo que tienen sus corrales de vacas sagradas, se le van a morir unas cuantas. Yo estoy seguro que hoy se le van a morir unas. Señores, hoy está con nosotros el apóstol Carlos Flores. Apóstol, muchas bendiciones. Una bendición. La verdad, un privilegio poder estar en este altar cibernético. Wow. Cada vez que está bueno parte a las naciones a través de las ondas cibernéticas, lo convertimos en un altar a las naciones. Amén. Donde la gente puede ser, pues, edificada, que esperamos que ese sea el propósito. Amén, en amén, este programa, es poder edificar, que todo el que le está siguiendo, que todo aquel que se conecta a este canal pueda salir edificado. Amén. A través de lo que vamos a poder compartir hoy. Apóstol, yo tengo una saga que se llama Los Profetas. De hecho, quiero invitar a cada persona, vaya a la lista de reproducción y si usted le gusta el ambiente profético, usted quiere saber y conocer más de los profetas, usted va a ver ahí, que ahí usted va a encontrar un sinnúmero de profetas, muchos, y la mayoría no, todos son usados y son profetas genuinos. Usted lo va a ver ahí con conocimiento. Entonces, también hay algunas listas más de reproducciones que están de testimonio, hay de descarriado. Usted va a ver, usted, hay un gran contenido y todos son edificados. Apóstol, yo quiero preguntarle, ya que usted está metido en esa saga, ¿cómo usted se dio cuenta? Pero yo quiero antes de también preguntarle algo básico, pero cada quien me da una interpretación de lo que él entiende, de lo que ellos entienden. ¿Qué es un profeta para usted? Bueno, es la boca del Padre aquí en la tierra, es el instrumento que trae los diseños del Padre y comunica lo que el Padre quiere hacer. Wow. Ahora, todo el que predica, según Corintios, todo el que predica está profetizando. O sea, que todos somos profetas. Todo el que predica está profetizando. Ahora, hay niveles en la profecía, como hay habilidades o hay dones. Porque dentro de la profecía se mueve el don de ciencia, don de revelación, don de lengua, don de liberación. Pero todo el que predica, si sometemos el texto según Pablo hablando a la iglesia de Corintios, por eso dice que es mejor profetizar. Porque cuando profetizamos, estamos corrigiendo, estamos educando, estamos formando. Incluso el apóstol Pablo está haciendo una aclaración a la iglesia. Que hay algo que me llama mucho la atención. Y voy a aprovechar ya arrancando. Esa primera carta del apóstol Pablo me llama mucho la atención. Porque quien lee la carta a los corintios se da cuenta que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los no creyentes. Sí. Pablo le está hablando a los santos. Pero si tú lees bien la carta, dentro de lo que Pablo expone, es porque Pablo quiere corregir un problema, no que tienen los impíos,
La iglesia. Sino que tiene la iglesia. Ay, mi madre. Dentro de la iglesia están sucediendo ciertas situaciones en el cual una de ellas es que Pablo corrige de qué vale hablar lenguas si no hay amor. Si no hay amor. Y si profetizas, sepa profetizar en orden. Y, pero ¿qué me llama la atención? Y quiero que los que están viendo vayan a la escritura ahora mismo, 1 Corintios, primer capítulo, versículo 2 en adelante, que Pablo nos dice, a vosotros los que están en pecado, hijos del diablo, que se van a pudrir en el infierno. Ustedes que están descarriados, no, no, no. El apóstol Pablo dice, a vosotros los santos. Ay. A vosotros los santos que estáis en Corintios. ¿Por qué? Porque cuando uno es nacido del Espíritu y uno conoce el corazón del Padre, tú no vas a ver a aquel que está errado por su debilidad, sino que lo vas a ver por su propósito. Así es, estoy de acuerdo. Entonces, Pablo está marcando la iglesia de Corintio, no por los problemas, sino que se adelante dice, a vosotros los santos. Wow. Nosotros como profetas tenemos que tener mucho cuidado de cómo marcamos a alguien con nuestras palabras. Maldecirlo. Entonces, Pablo está diciendo, a vosotros los santos que estáis en Corintio, llamados a ser perfeccionados. En Cristo. Es verdad. Y ahí comienza como padre entonces a exhortar, a corregir y a educar a la iglesia. Prestan más atención así. Y está corrigiendo aquello que debe, pero no es con el impío. Es con la iglesia. Entonces, ¿por qué toco este punto? Por aquella gente que por falta de formación, por no haber sido formados adecuadamente, utilizan estos medios o utilizan una plataforma para juzgar, para señalar, para condenar. Cuando tu propósito como profeta es edificar, wow. Cuando tu propósito como profeta es poder restaurar. Aquí está Jesús frente a Pedro. Jesús no le dice a Pedro, hey, tú que me vas a negar, charlatán, hijo del diablo, no. Despégateme de al lado. Ya yo hablé al Padre. Yo sé lo que tú vas a hacer. Pero ya yo hablé al Padre para que cuando tú regreses, incluso lo marca en el propósito. Wow. Si nosotros diéramos más amor y lo que el Padre ha depositado en nosotros fuera para edificar, hubiera más gente en nuestras iglesias y menos gente en la discoteca. Sí, real, estoy de acuerdo. Nuestra generación no está perdida. Yo cancelo eso, nuestra generación no está perdida. En el nombre de Jesús. Nuestra generación lo que tiene es un vacío. Y está buscando llenar ese vacío en el lugar incorrecto porque no se ha conectado al vientre que lo puede llenar. Entonces, en vez de utilizar el don que el Padre te ha dado, edifica. Ese es el propósito de la profecía. Es poder edificar, es poder fundamentar, es poder establecer al destino profético. Alguien ya está diciendo, ah, pero profeta, ¿y si el Padre revela juicio? Sí, puede revelar juicio. Pero no siempre. Pero los profetas siempre terminaron diciendo, pero si regresas a Jehová tu Dios. Exactamente. O sea, había una forma de que eso se cancelara. Porque el propósito del Padre no es que tú te pierdas. El propósito del Padre es que tú te establezcas en sus caminos. Entonces, si tú eres un profeta que solo ve juicio, tú eres un profeta que solo ve muerte, tú eres un profeta que eres experto en los tiempos que están viviendo para decir Cristo viene, lamentablemente tú estás recibiendo de la fuente incorrecta. Ay, mi madre. Porque Cristo no vino a hablar juicio, Cristo vino a hablar vida, dice la Escritura, y vida en abundancia. Wow. Apóstol, ¿cómo usted se da cuenta que usted tenía un llamado profético? Bueno, realmente, por un padre que ve la habilidad, que ve el don, y él lo certifica. ¿Cómo? ¿Todos los padres están capacitados para ver eso? Es que es la persona que te pare, que te prepara, quien tiene la capacidad. Por eso hay tantas iglesias divididas hoy, lamentablemente. Ay. Porque hay gente que puede tener el don, pero nunca tuvo la formación. O sea, no es lo mismo. No, no, jamás. Porque el Padre te da un don. Desde el día que tú naciste, tú tienes una habilidad y tú tienes un don, que es a través de la habilidad. Voy a matar una vaca sagrada aquí. Dele, dele. Que es a través de la habilidad. Es a través del don que el Padre te da que te quiere sostener. Porque para eso el Padre te dio una habilidad y te dio un don. Es para sostenerte a través de él. Entonces cada uno de vosotros tenemos un don de parte del Padre. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros usamos el don? Y ¿cómo nosotros usamos la habilidad que el Padre nos dio? Para ello yo debo ser formado.
Obligatoriamente. Todos necesitamos ser formados. Y todo, en cualquier área de tu vida tú necesitas formación. Para poder fluir correctamente. El que quiere ser doctor, ¿qué hace? Se educa para ser doctor. El que quiere ser abogado, se educa para ser abogado. Yes. Asimismo, el que tiene el don profético necesita ser formado para fluir correctamente. Pregúntame por qué. Porque no se trata de que yo tenga el don, porque el don sin formación se convierte en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Eso es así. Te pregunto yo ahora, ¿en qué te edifica a ti que yo diga, así me dice Jehová, que te mueres en 5 días? Reprendo al diablo. Mira. Pero dime, ¿en qué te edifica eso? Pero no en nada. Dime, ¿en qué te edifica eso? No, al contrario. Y puede que el Padre te lo está dando. Y el Padre lo puede estar revelando. Ahora, es la forma en cómo yo lo voy a impartir. Bueno, entonces, como profeta, yo tengo que tener la madurez de saber filtrar lo que recibo del Padre para saber cómo lo voy a liberar. Ahí es que está el problema. Entonces, está bien que las personas profeticen esa clase de profecía, pero yo lo que entiendo es que todo lo que Dios hace advirtiéndote, Dios nunca te va a juzgar sin primero decirte salte. Eso es lo que yo entiendo. Es que la profecía es condicional. La profecía se acondiciona. Explíqueme. La profecía se acondiciona al vaso que la recibe. Por eso yo enseño en nuestras escuelas proféticas que nosotros no estamos llamados a juzgar los profetas. Ay. Yo juzgo la profecía. Al profeta no. Porque es que nadie está excepto a errar. No, usted tiene que repetir eso. Nadie está excepto a cometer un error. Ahí. Somos seres humanos. Repítame eso. Y nuestra humanidad puede contaminar lo que el Padre... Bueno, Pablo dice que somos vasos de barro. Cuando tú echas agua fresca en un vaso de cristal, pierde el sabor mínimamente. Pero cuando tú lo echas en un vaso de barro, ¿qué pasa con el agua? Se contamina. Se contamina. Eso sucede con la profecía cuando llega al vaso. Por eso Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque mi humanidad puede contaminar. Y ahí es donde el verdadero profeta tiene que saber discernir y romper su yo. No sea que tú profetices de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo a lo que se te ha sido revelado. Un paréntesis ahí, lo abrí, lo cierro en un ratico. Profetizar de acorde a la doctrina, explíqueme esa parte. Claro, porque tú vas a filtrar lo que el Padre te da de acuerdo a tu conocimiento. Entonces yo tengo que tener la madurez que lo que el Padre me da no es de acuerdo a mis dogmas, no es de acuerdo a mi cultura, es de acuerdo a lo que el Padre quiere liberar. Y ahí es en donde hay problema. ¿Por qué? ¿Cuántos profetas se han quemado y ven una persona? Bueno, hay testimonio, la persona está cercana por ahí, que la vieron en un pantalón, hermosa, arreglada, arete. Tú necesitas liberación, me dice Jehová. Ay, tú necesitas salvación, pero la persona es una pastora. Y tú no la conoces y supuestamente Dios te está revelando. Profetizaste de acuerdo a tus dogmas, de acuerdo a tu conocimiento. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez de saber lo que liberamos. El Padre hace como quiere hacer. Así es. Nadie puede controlar la profecía. Es verdad. Él es soberano. Y lo que funcionó en un tiempo no determina que va a funcionar hoy. Es más, ahora mismo, si el Padre desea que solo llueva aquí, no llueve, por favor, no llueve. Pero que solo llueva aquí, él lo hace porque él es Dios. Así es. Él hace como él quiere hacer. Pero él desea que lo que hagamos en él, lo hagamos en orden y decentemente. Entonces, ya que relatamos todo eso, cerramos el paréntesis, apóstol. ¿Cómo entonces identificar un verdadero profeta? Mira, no es identificar un verdadero profeta. Es saber discernir lo que yo recibo. Explíqueme eso. Pablo dijo que recibamos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, la verdad, con mucho respeto, yo me estoy cuidando lo suficiente de señalar un ministro, de juzgar un ministro, no sea que Yo me busco una lepra, amado. No, me estoy guardando muchísimo de eso. Eso es peligroso. Yo no juzgo al profeta, yo no condeno al profeta. Yo juzgo mi ignorancia y mi falta de inteligencia. Ay. Porque es mi responsabilidad. No es del profeta, es mi responsabilidad. Saber lo que yo recibo. Rechazo lo malo y recibo lo bueno. Ahora,
no es lo que a mí me agrada. Ah, me profetizó una casa, eso yo lo recibo. Ah, me profetizó un carro. No. Pablo se está refiriendo a lo que está acorde, a lo que filtra de acuerdo a las Escrituras. Por eso nos da un ejemplo y dice, seamos como los berianos, que nos recibieron a Pablo y a Sila con gozo, con alegría, contento. Pero al otro día, escudriñaban. ¿Cuál es el problema? Pregúntame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que don fulano me llamó por nombre y por apellido. Y te dejó en y yo no discerní lo que me dijo. Me voy a parar de aquí. Me emocioné, me tiré al suelo, hablé lengua. Yo no le he hablado a usted, yo no lo he mandado a usted. Pero a usted ¿en qué me edificó? Ay, mi madre. Va a haber problemas. ¿Qué fundamento me dejó? ¿Qué propósito? Porque lo primero que yo tengo que discernir en la profecía, lo primero, ¿estás listo? Suéltela. Lo primero es que tiene que estar Cristo. Hay problemas si no está Jesús ahí. ¿Por qué? Porque la profecía es el espíritu de Cristo según Apocalipsis. Amén. Segundo, el propósito, ¿en qué va a edificar lo que yo estoy recibiendo? Y si va alineado al propósito. Entonces yo tengo que discernir que lo que se me está liberando está alineado a Cristo, amén, el propósito y mi destino en Él. Amén. Amén. Usted sabe que, bueno, la mayoría, y siempre nos han enseñado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te llamaron por nombre. Yo voy. Pasaste llorando solo porque mencionaron tu nombre y ya tú estás llorando. Ni siquiera escuchas lo que tienes que recibir. Hay un problema. Y se volvió en un momento de emoción. Pero la tendencia a eso, si usted no llama por nombre, usted no es profeta. No, ahora no te invitan si no llamas por nombre. Y por la cédula y cosas. Ahora, ¿en qué edifica, con todo respeto? Ahora, yo lo que entiendo, también con todo respeto, sin faltarle respeto a algunos líderes, pero yo soy de lo que digo, que la mayoría, bueno, nadie tiene que dejarse dirigir por nadie, pero quienes están mal acostumbrando a los profetas o a los ministros son las mismas personas. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque si tú me aceptas a mí mi sinvergüencería, yo la voy a repetir. Obvio. Si usted, yo voy a su casa y usted permitió que yo haga y deshaga y rompa y deshaga, ya yo cuando vuelva al otro día voy a romper de nuevo. Pablo dijo, todo lo que se haga decentemente y en orden. Aún dentro de las atmósferas proféticas tiene que haber un orden. Exactamente. Aún dentro de las atmósferas proféticas tiene que haber un presbiterio profético que escucha, que atiende y que establece el orden. Porque aunque Pablo está hablando que hay que tener un orden, hay un problema. ¿Cuál es? Él desea que se haga en orden, que se haga decentemente, pero los dones deben ser manifestados. Ay, sí. Entonces no es que por mi orden yo voy a limitar el don. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo yo puedo liberar el don, fluir en el don, pero hacerlo en el orden? Y para ello, yo necesito ser formado. Nuestra intención a nivel personal no es señalar ningún ministerio, no, amén, es juzgar ningún ministerio. Así es. El Padre nos guarde en esta entrevista, pero la culpa de lo que se está experimentando, la tenemos muchos pastores. ¿Por qué? Porque por tener un evento lleno o por llenar nuestras actividades, ay, invitamos lo que está en tendencia sin ni siquiera saber de dónde procede. ¿De dónde procede? En Nación de Fe República Dominicana tenemos un refrán. ¿Cuál es? Que la unción de la casa es mayor cuando predican los hijos de la casa, wow, que cuando vienen los de afuera. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque a los hijos los conocemos. Ella es. Conocemos sus fortalezas, como conocemos sus debilidades, pero son hijos. Pero son hijos. Hay gente que se emociona por el don y te invitan por el don, pero te desencantan por su estilo de vida. Wow. Entonces yo tengo que tener la madurez. Recuerda que la profecía es un don hermoso del Padre para edificar. Pero cuando se invierte de la manera o se derrama de la manera correcta, te puede hacer estallar una congregación. Sí, sí. ¿Es correcto que tú me invites a tu casa y yo vea en uno de tus hijos espiritualmente que hay un manto pastoral, que hay un manto evangelístico y yo, porque tú me invitaste,
le ponga las manos al joven y le diga, sí, dice el Señor, eres pastor a las naciones. Sí, Dios me lo está mostrando, pero ¿es el orden correcto? Lo dijo este hombre. No, nosotros estábamos callados, no queríamos hablar eso. ¿Es el orden correcto? Es un problema. ¿Es el orden correcto? Ahí. No hay forma. Yo lo estoy viendo en el Espíritu. El Padre me lo está mostrando, soy profeta, pero no es el orden. ¿Por qué? Por no hay forma. Porque la profecía, y anote esto, por favor, la profecía no revela un tiempo. Aunque en ciencia se puede hablar de tiempos específicos, y cuídate de dar un tiempo y que así sea. Ay. Pero la profecía lo que revela es una señal. Exacto. Entonces, mi responsabilidad, discernir las señales. Entonces, yo vengo, profetizo sobre este joven, posiblemente Dios me está hablando, Dios me lo está mostrando, pero el joven no está en el tiempo. Es inmaduro, tiene falta de carácter, pero yo solté un manto sobre él. Porque yo puedo ver lo que el padre quiere hacer, pero el papá es quien conoce su carácter. Exacto, habla con el padre. Entonces, el orden correcto, y escuchen los profetas, si a usted le invitan una casa, primero usted no va a una casa para corregirla, porque el deber de corregir una casa la tiene el papá de esa casa, el pastor de esa casa. Usted fue a esa casa para edificar, usted fue a esa casa para impartir, para bendecir el lugar. Porque quien hace el trabajo es el pastor del lugar. Entonces, el orden correcto es ir a donde el pastor. Así es. Mira, yo vi en fulano. Así te cuidas. No sea que la persona en inmadurez pueda crear una división. No, y te lesió, pero la va a crear. Usted alimentó un monstruo. Por eso, mira, yo amo el don profético. Y yo sé que hay gente que está viendo este video que cree en él. Pero la gente está lastimada. ¿Por qué? Por el mal uso del don. Eso lo iba a preguntar yo. Ok, vemos que hay algunos que se han salido de control, pero también nos llegan muchas quejas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, ya es porque él es profeta, él está abusando ahora del don. Hay muchos ministros así. O sea, yo quiero, como usted, como un hombre maduro, de conocimiento, con experiencia, con escuela profética, porque hay mucha gente ahí que tal vez de los mismos ministros que ven a uno, pero no se van a sentar y decir que es verdad porque ellos son los supuestos ministros, pero se sientan a escuchar y apuntan. O sea, el propósito aquí es que ellos aprendan también, como yo estoy aprendiendo. ¿Se le está dando mal uso al don, sí o no? No, es que es todo normal. Es como hay policías buenos y policías malos. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Hay maestros buenos. No, eso no se va a arreglar, siempre va a existir. Vuelvo y repito, es mi responsabilidad saber con quién yo me conecto. El problema siempre va a existir. Ay, mi madre. Existió desde los tiempos de Pablo. ¿Acaso Pablo no habló de una mujer que estaba en medio de ellos con espíritu de adivinación? Exacto. Pero entonces, ¿para qué existen las escuelas proféticas? Así va a seguir el problema. Ahora, ahí hay algo. Voy a dañar este asunto. Dele. Porque es que la gente todo lo espiritualiza. Dice que a los varios días, estudia el texto, vaya a la escritura. Y la mujer estaba, si nos vamos a lo que la mujer estaba diciendo, lo que estaba diciendo era verdad. Por lo tanto, no todo el que te profetice una verdad te está profetizando de la fuente correcta. Así es, ahí. Porque lo que ella está liberando es verdad. Estos ella son los no hijos del Dios viviente. Ella está hablando ella verdad. No habla mentira. Ahora, ¿por qué Pablo entiende que es un espíritu de adivinación? ¿Por qué? Porque está viniendo de la fuente incorrecta. Dice que después de varios días. La mataste, pastor. Después, esa es la palabra clave, después de varios días, es que Pablo la reprende. Me voy a lo natural. Vámonos. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer que nos está profetizando? ¿De dónde viene esta mujer? ¿En cuál de nuestras casas o a cuál iglesia está perseverando? No, Pablo, ella no está perseverando en ningún lugar. No se congrega. Esa es la mujer que tienen los poderosos del pueblo para soltar palabras. Ah, entonces no se congrega. No diezma, no ofrenda, no recibe en una casa. No, esa es la fuente incorrecta, hay que liberarla. Ay, mi madre. Hay gente que a lo mejor está profetizando correctamente en tu casa, pero están profetizando de la fuente incorrecta. Ten cuidado a quien tú invitas. Se aprendió esto, pastor. Es la responsabilidad, vuelvo y repito, es que no es culpa de... Es nuestra responsabilidad. Hay un daño. Es nuestra responsabilidad. Por eso repito, no juzguemos a los profetas. No, es nuestra responsabilidad. Yo soy responsable
de los que le imparten a mis hijos. Amén. Yo soy responsable de quien yo llevo a mi casa. Porque yo tengo que tener la percepción, la sabiduría, la madurez de saber con quién yo me conecto. Así es, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el don de profecía y el don de adivinación? La fuente. La mujer está profetizando. Dicen, no sé cuán cierto sea, pero algunos dicen que fue real. Que Fidel Castro dijo, el día que haya un papa latino y haya un presidente negro, se van a restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y acaso no hubo un papa latino y un presidente negro? Un presidente negro. Y en ese tiempo comenzaron conversaciones para restaurarse las relaciones. ¿Fidel era profeta? No era profeta, pero profetizó. Todo es la fuente donde viene. Uf. Y los brujos no profetizan. Exactamente. Todo es la fuente de donde viene. O sea, quiere identificar un verdadero profeta, estudia su fuente. Todo es la fuente de donde viene. Entonces yo tengo que saber, discernir y tener conocimiento, la ciencia, de saber de quién me está impartiendo. Apóstol, es algo sencillo, pero a la vez es algo muy profundo. ¿Cómo usted, porque yo he entrevistado a varios profetas y siempre uno me dice de la forma en cómo Dios trata con él en los altares, otro me dicen de una forma, otro me dicen de otra? Pero es harta, o sea, se ve la evidencia, se ven los frutos y tienen su fuente. Ahora, ¿cómo usted, el apóstol Carlos Flores, escucha a Dios? ¿De qué forma siente? Bueno, Dios me está hablando ahora mismo por ella, yo estoy viendo esto, esto, esto. ¿Usted lo ve natural, lo ve físico, lo ve espiritual o escucha la voz de Dios audible? Primero que la profecía es una acción de fe. Ahí se van a morir una cuanta vaca aquí. El apóstol Pablo dijo que nosotros profetizamos de acuerdo a nuestra fe. Explíqueme eso. Es una acción de fe, es del depósito que llevas dentro. No dudo, porque el Padre se personaliza con cada persona. Así es. Y con cada persona el Padre tiene un trato distinto. Bendigo a aquellos que escuchan la voz de Dios. Bendigo a aquellos que tienen una visión. El Padre se personaliza con cada persona. Y yo no tengo la legalidad para decir eso es cierto o eso falso. Es falso. Ahora, yo no puedo decir que escucho su voz, no puedo decir que veo algo, simplemente mi fe fluye en el momento de la atmósfera profética y acontece. ¿Cómo se da cuenta usted que hay una atmósfera profética? Es que es espontáneo, ahí en donde muchos profetas se están quemando, porque incluso por quererse llevar la acción del momento, sin sentir nada, quieren provocar algo. El Padre no tiene que manifestarse cada vez que usted predica. Eso es espontáneo. Él lo va a hacer. Él va a fluir. Porque el don está en ti. Y es un acto de fe. Pero entonces, si usted me invita a mí y yo no le tumbo dos o tres personas, o sea, yo quedo como que nadie me usó. Eso es el pueblo. ¿Sabe no qué? Lo invita más eso a ese predicador. Eso es la ignorancia del pueblo, pero tu identidad te mantiene firme. Cuando yo tengo identidad de quién, antes yo me frustraba mucho. Y por ahí tengo a mi gran amigo Peralta por ahí, no sé si se identifica con esto. Pero antes, mi ignorancia, cuando yo no tenía identidad de quién yo, Carlos Flores, era en el Padre. Me acuerdo esos tiempos que tú sabes que invitaban a uno a predicar, uno se metía al monte 3 días, 4 días para que Dios te dé la palabra, para que Dios sí, te use. Es verdad, digamos yo una hora Dios, fuertemente úsame, para que úsame, mensaje. Úsame. Háblame. Y predicaste y la pasó. No sé si se identifica Peralti lo que estás viendo. Y tú lo que estabas era loco por salir de ahí. Yo, ¿qué pasó? Tú te sentías culpable, que estabas bajito. Estoy en la unción. Pecado, falta de identidad. Falta de identidad. Porque cuando tú no tienes identidad de quién tú eres en el Padre, tú no vives por cómo la gente reacciona. Amén. No a todos los lugares que fue Jesús se manifestó su unción. Es verdad. Dice que hubo lugares que se tuvo que ir por la incredulidad
Entonces, ¿eso afectaba a Jesús como profeta? No. Él tenía identidad de quién él era en el Padre. Así es. Entonces, cuando tú tienes identidad de quién tú eres y de lo que tú portas, ya a ti te importa un bledo la opinión de la gente. Wow. Cuando tú sabes lo que tú portas del Padre, tu relación con el Padre, cuando tú sabes quién tú eres en el Padre, la crítica, el vituperio, el señalamiento, ya no te detiene porque tú sabes quién eres en él. Solo tú conoces tu vida personalizada. ¿Sabías que hace poco dije que no es lo mismo servir al Padre por la palabra que servir al Padre por tener una relación con él? Explíqueme eso. Porque yo puedo servir al Padre por la palabra, está bien. Pero cuando yo sirvo al Padre por tener una relación con él, porque yo tuve un encuentro personal con él, porque yo sé la experiencia que tuve en él, porque yo sé, solo yo sé de dónde él me sacó, de dónde él me liberó, de dónde él metió su mano. Y aunque como humano yo quiera menguar, como humano yo diga solté esto, como humano yo me canso, pero esa experiencia en él me dice no hay otro camino, no hay a dónde correr. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia personal directa con él. No me aparto aunque me quiera apartar. No hay forma. No corro aunque quiera correr. Por eso es necesario, profeta, tener una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Que el Padre se personalice, gracias, en tu vida. Amado, porque como hombre te vas a menguar. Como hombre te vas a debilitar. Como hombre te vas a frustrar en medio de las traiciones del camino. En medio de aquellos que te dijeron que te van a amar, pero te abandonaron. Aquellos que dijeron que iban a ser tus amigos, pero se convirtieron en tus enemigos. Pero esa experiencia, ¿sabes qué descubrí? Que no está mal cansarse. Como ser humano te vas a cansar. El problema está donde descansas. Uy. Sansón buscó el lugar incorrecto. Descansó en las faldas de Dalila y perdió la visión. Ten cuidado donde descansas. Ay, Padre amado. Pero Jacob en el descanso de la noche buscó la roca. La roca tipifica a Cristo. Amén. Y cuando tú descansas en Cristo, vas a ver ángeles que suben y ángeles que bajan. Cuando tú tienes identidad en el Padre, tú no caminas por la opinión de la gente, por lo que otros te quieren imponer. Usted tiene identidad. ¿Y sabes qué? Por la identidad te van a llamar orgulloso, vanidoso. Pero no es orgullo, no es vanidad, es identidad. Amén. Usted sabe, hace poco me escribió alguien por ahí, tanta gente muriendo de hambre y usted con unos zapatos tan caros y tantas cosas que hay para hacer en el reino y usted criticando. Ay. Cuando usted tiene identidad, usted sabe lo que usted porta. Amén. Wow. Sentí a papá ahí. No, se metió una atmósfera ahí. Ahí se metió una atmósfera profética ahí. Ahí sí había una profética. Entonces, apóstol, ¿cómo? Yo digo yo, porque yo estoy hablando en general, pero digo yo porque soy el que estoy entrevistando. ¿Cómo yo identifico un verdadero profeta entonces? Más allá del don. Explíqueme eso. Porque más allá del don. Es el problema que nos enamoramos del don, pero terminamos frustrados con el estilo de vida. Ay. Y lo que hace grande a un ungido no es el don. El estilo de vida. Es cómo camina. My God. Lo que hace grande a un ministro no es las lenguas que habla. Y ahí es en donde está el problema, pueblo del Señor. Que medimos los ministerios por los dones que portan. Sí. Pero no por sus frutos. Y cualquiera puede hablar mal de alguien, pero asegúrate que quien habla bien de ti sea primero tu esposa. Segundo, tus hijos. Y tercero, quienes están conectados a tu vientre. El que está afuera puede hablar de lo que escucha, pero los que caminan contigo te conocen. Saben quién realmente tú eres. Yes. Quien está a tu lado conoce tu carácter y tu actitud. Entonces, lo que me hace grande como ministro no son los dones que yo pueda aportar, sino mi caminar en él. Amén. ¿De qué me vale decir Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Y no revelo el Cristo que llevo por dentro. Uy. Más allá de anunciar un Cristo que viene del cielo, deja ver el Cristo que está dentro de ti. Amén. No a través de cómo el Padre te usa, sino en la manera en cómo tú caminas, porque sabes perdonar al que te ofende. Wow. Sabes abrazar al que te hiere. Padre, gracias. Sabes amar aún el que te quiere odiar. Más allá de un don, el Padre quiere formar tu carácter. Amén. ¿Sabes qué descubrí? ¿El qué pasó? Que la sociedad no necesita un apóstol más. La sociedad no necesita un pastor más. ¿Y qué necesita? La sociedad no necesita un mega ungido. La sociedad necesita de hombres y mujeres
que revelen el Cristo que fue crucificado en la cruz. Así es. Que tenga el testimonio correcto, porque al fin y al cabo la gente verá al Padre a través de ti. A través de ti. Entonces dejémonos de estar matándonos por dogmas, por doctrinas. Dejémonos de estar señalándonos por view, haciendo críticas por contenido, y revelemos a Jesús. Amén. Todo el que se conecta de una manera u otra está conectado porque sabe que sabe. Voy a dañar esto. Dígalo. ¿Sabes que yo estuve dentro de una iglesia? Llevo 22 años en este caminar. Y los primeros 5 años dentro de mi iglesia, yo consumía heroína. ¿Qué? Consumía heroína. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Tenía una batalla carnal en mí. No eran demonios. Sí, porque la gente todo lo que no eran demonios, porque las adicciones no son demonios que se liberan. No. Son debilidades de la carne que yo tengo que aprender a crucificar. Por eso, ahí es que yo manifiesto que estoy ungido. Porque el Espíritu Santo me da el dominio para dominar lo que antes me dominaba, pero yo no tenía dominio. Hablaba lengua, adoraba, pero tenía una debilidad. Mucha gente no se atreve a hablarse de sus debilidades. Ay, mi madre. Y fueron 5 años. Y me levantaba y me caía. Y estaba 6 meses bien. Y 6 meses inyectándome droga. Estaba 5 meses bien. Y 5 meses en el punto. Pero ¿sabes qué? Yo sabía el lugar donde yo me iba a levantar. Amén. ¿Sabes cuánta gente me profetizó muerte? Porque me veía drogado dentro de la iglesia. ¿Sabes cuánta gente me profetizó juicio? Porque wow. Veía mi adicción. Pero ¿sabes por qué perseveré? Porque yo sabía que en mi fuerza yo no podía. Yo sabía que si Dios era real y si lo que yo escuchaba era verdadero, Él tenía que hacer algo con mi vida. El problema más grande, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que ya Él lo había hecho, pero yo no lo había creído. Wow. Y así hay gente dentro de nuestras congregaciones y algunos que te ven a través de los medios sociales, de las redes sociales, y creen en el Padre y saben que el Padre es el mejor camino, pero no han sabido llegar a una congregación porque están siendo señalados, están siendo juzgados, criticados. Y ellos lo que necesitan es el verdadero amor para ser restaurado. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú lograste salir de tu adicción en un mes no determina que mi amigo en la fe lo hará igual. Así es. Pero mi trabajo es poder posicionarlo. Eso hace un profeta. Eso es un profeta. El profeta no te ve por tu debilidad. El profeta te ve por tu propósito. Y ahora en el Espíritu, yo libero esta palabra. Yo no te juzgo por tu debilidad. Es más, no me interesa en qué tú puedas haber caído. No me importa en qué tú puedas haber fallado. Pero algo yo sí sé. Que mi Biblia dice que quien añade a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Y yo profetizo. Yo libero esta palabra sobre tu vida. Que vaya más allá de lo que puedas estar experimentando, viviendo. Si estás conectado en esta hora, es porque tú pudiste apartarte del Padre, pero el Padre jamás se ha apartado de ti. Tú pudiste haberte desconectado de Él, pero Él sigue conectado contigo. Y por eso me estás viendo en este momento. Porque más allá de tu debilidad, más allá de tu caída, más allá de lo que estás experimentando, el Padre sigue trabajando a tu favor. Amén. Posiblemente te cerraron las puertas, te juzgaron, te señalaron. Pero ¿sabes por qué estoy aquí? No es por la iglesia, estoy aquí por su amor. Porque en medio de todo prejuicio, en medio de todo señalamiento, en medio de toda condenación, conocí su amor. Aleluya. Y su amor me santificó en Él. En el nombre poderoso de Jesús, visita una casa, congrégate en un lugar, olvídate que te señalen, pero el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Siento la unción del Espíritu Santo. Hay un fluir. Yo sé que hay gente que desea perseverar en una iglesia. Así es. Yo sé que hay gente que quiere levantar sus manos y adorar al Padre. Wow. Yo sé que hay gente que dice, yo sé que no hay otro camino, pero no se atreven a ir porque todavía tienen batallas internas. Todavía están peleando con su alma, no con demonios, con su alma, porque están fragmentados, están quebrantados, pero hoy hay una palabra que se libera. Y el Señor te dice, yo soy quien te perfecciono, yo soy quien te llevo de la mano y yo no te voy a dejar, no te voy a dejar hasta que termine contigo lo que he comenzado con Alabasotorobo. Oye esto. Te amo, Dios. A quien el Padre profetiza es Abraham. Ahorita hablaba con el pastor Javier Peralta esto, que mucha gente se quema porque la palabra profética es eterna.
Así es. Y cuando el Padre te libera una palabra, puede haber un cumplimiento en ti, pero posiblemente no es para ti, es para tus generaciones. Uy. No fue que el profeta se equivocó. Es que la palabra fluye eternamente. Aunque en la eternidad ya tiene un cumplimiento. Wow. El hecho de que tus ojos no estén viendo lo que el Padre te habló, no es falta de cumplimiento, porque la palabra profética se cumple desde el momento que el Padre la libera. Entonces, el Padre habla a Abraham. Y el Padre le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Y yo haré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así. Y libera esa palabra sobre Abraham. Isaac camina sobre esa palabra. Isaac se mueve sobre esa palabra. Y lo mismo que el Padre habla a Abraham, el Padre habla a Isaac. Pero ahora viene Jacob. Wow. Jacob es el típico hijo de pastor que no quiere congregarse. Jacob es el típico hijo de pastor que su abuelo fue pastor, su padre fue pastor. Pero yo no quiero saber del pastorado. Cada vez que llega los domingos se esconde porque no quiere ir a la iglesia. Esto es lo que el religioso no puede entender. Y el tipo no quiere saber de llamado. Yo sé que mi abuelo Abraham fue pastor. Yo sé que mi papá Isaac fue pastor. Pero yo no, a mí no me hablen de pastorado. Wow. Yo estoy frustrado con la iglesia. Yo no quiero saber de la iglesia. Esto es para el religioso que me está viendo. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Que hay una palabra que se depositó en la eternidad sobre las generaciones de Abraham. Por más que Jacob quiso correr, por más que Jacob quiso huir, por más que Jacob no quiso entender, aunque Jacob corría, el padre iba con él. Le profetiza un padre. Le profetiza un pastor que posiblemente hoy sus hijos están apartados. Posiblemente no están en el camino. Hoy te dice el padre, no llores más. Confía en su palabra. No te preocupes más. Estate quieto en él, porque si él lo dijo, él lo hará. Amén. De repente, Génesis 28, aparece el padre y le habla a Jacob en sueño. Y le dice a Jacob en sueño, óyeme Jacob, yo soy quien estoy contigo. Yo soy quien te voy a llevar. Yo soy quien te voy a traer. Y no te dejaré. Aleluya. Padre, te amo. No, Dios, te dejaré hasta que termine contigo lo que te he prometido. Espérate un momento. El padre no le ha prometido nada a Jacob. Fue Abraham. La promesa sigue viva. Por lo tanto, el hecho de que una palabra profética no se cumpla en tu vida no determina que no corra en tus generaciones. Wow. Tu preocupación no es en dónde están tus hijos hoy. Tu preocupación tiene que ser dónde está mi obediencia en mi padre. Wow. Para que se cumpla lo que mi padre me dijo. Amén, amén. Yo profetizo, suelto la última palabra profética en este live, que a causa de tu obediencia y tu perseverancia en Jehová, a causa de mantenerte firme, aún en medio de las tormentas, aún en medio de los vientos, aunque las aguas han subido, por causa de que no te quebraste y buscaste hacer aquello que el Padre te mandó hacer, los nietos, recibe esto, los nietos de tus nietos de tus nietos serán bendecidos en ti. En el nombre de Jesús. Nosotros somos benditos por la obediencia de Abraham. Aleluya. Wow. Así que madre, padre, no llores más. Yo sé que humanamente nos duele ver un hijo descarriado, ver un hijo apartado, un hijo que no está en Cristo, pero más allá de estar preocupado en ello, sostente en su promesa, en lo que el padre te habló, en lo que el padre te liberó. Yo soy el fruto de la perseverancia de una madre. Wow. Mi madre, en otro video hablaremos de eso. Mi madre adoraba a los santos. Mi madre, en medio de mi adicción, me llevó a Yemayá, Changó, me pusieron las siete potencias, me tiraron al mar. Pero nada de eso funcionó. Hasta. Había una marca. Hasta que mi madre conoció a Cristo. Ese día el padre la sanó en una cruzada de Gigi Ávila. El milagro más grande de mi madre no fue ese. ¿Cuál fue? El milagro más grande fue que una anciana, solo los espirituales van a entender lo que voy a soltar, que una anciana, cuando no existía Facebook, cuando no existía Instagram, WhatsApp, cuando no existía WhatsApp, Twitter, cuando no existía ninguna red social, le dijo a mi mamá, tu hijo Carlos Manuel Flores no será un vendedor de droga, será un predicador a las naciones. ¡Wow! Mi madre agarró esa palabra profética. Yo podía llegar drogado a mi casa y mi madre me decía, ¿de qué nación vienen? ¿En dónde estabas predicando? ¡Wow! ¿Cuántas almas aceptaron a Jesús? Y yo decía, ¿tú estás loca? ¿Qué te estás fumando? No, no he fumado nada. Tengo una palabra del Señor. ¿Qué me bendijo? Aunque mi madre en su fe se ungía las manos con aceite. Yo drogado en el sofá, padre, bendícelo. Wow. Es un predicador. Es un predicador.
Pero si algo me tiene hoy y puedo impartir esta bendición, fue la perseverancia de una madre en la fe por una Amén. Palabra profética. Gracias, Señor. Que le liberó el Señor. Aunque todo no se veía a su favor, me llevó a Capestrano, me llevó al Panamericano, ¿a qué hospital? Mi mamá no me llevó para que yo fuera libre. Wow. Pero si fui libre, es porque nunca dejó de perseverar. Gracias, Dios. Bendice las En aquello que había creído. Y toca Aunque la... nada se veía para la sociedad un adicto. Para mi papá una frustración, wow. Aunque hoy soy el hijo lindo de papá. Pero perseveró la palabra profética. Y yo profetizo a tu vida. No sé qué estás experimentando, pero así te dice el Padre. Persevera. Jesús. Que lo que hoy se ve mal va a terminar bien. Que lo que hoy se ve oscuro va a dar a luz. En el nombre de Jesús. Que lo que hoy se ve temeroso te dará paz. Gracias, Señor. Descansa en la palabra que el Padre te libera. Ese es el poder de la profecía. Amén, así es. Yo puedo descansar en sus promesas. Amén. Cerré. David en el Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, dos veces escuché esto. Que de Dios es el poder. Wow. No sé cuántos días han pasado, cuántas semanas han pasado, cuántos años han pasado y no ves nada. Pero una vez Él habló. Él dijo una vez, separemos la luz de las tinieblas. Creó el sol y creó la luna. Creó las estrellas. Todos los días sale el sol. Yes. Todos los días sale la luna. Él lo tiene que decir todos los días. Separemos wow. la luz de las tinieblas para que todos los días tú veas el sol. Y todos los días tú veas la luna. Wow. Una vez que soltó la palabra. Se activa. Mira, madre. Padre, gracias. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado, pero si vino de la boca de Dios. Fue el Padre quien liberó la palabra. Aunque pasen los días, pasen las semanas, los meses, los años, esa palabra se cumplirá. Amén. Soy el fruto de una palabra profética. Así que, madre, seca tus lágrimas en el día de hoy. En el Danza, regocija. Si lo que tus ojos están viendo, no es lo que el Padre te dijo, no es para llorar, es para danzar. ¿Cómo así, apóstol? Sí, es para danzar. Porque si lo que tus ojos están viendo no es lo que el Padre habló, profetizó, muy pronto pasará. Porque todo lo que pertenece a lo natural, así como comienza, termina. Así es. Pero lo que viene de la boca del Padre es eterno. Así es. Y escuché, y voy a aprovechar que está aquí, de mi amigo Javier Peralta una vez decir que él habita en el Ein Sof, el lugar septitérnico, el lugar que nunca cambia. Wow. Por lo tanto, su palabra se cumple desde el momento que Él la libera. Así es, aunque creo. En lo natural tú no lo estás viendo, en lo natural tú no lo estás viviendo, esa palabra se cumplió desde wow. el momento que Él la liberó. Regocíjate en el Padre en este día, danza en el Padre en este día, aunque los vientos no estén a tu favor, Él lo hizo porque Él lo dijo. Amén, amén. Pastor, de verdad que hay que seguir la segunda parte. Esto está demasiado bueno, esto está muy, muy, pero ya el tiempo se nos acortó. Yo soy de lo que creo que lo que da fruto es como que al buey que trilla no se le pone bozal. O sea, lo que da fruto aquí no se puede detener. Y aunque tú intentes detenerlo, lo que va a hacer que es multiplicar. No nos acelera. Es como que usted meta la mano en un le eche agua a un aceite y que para que el aceite se fume. No, el aceite se le va a regar al agua. Y ahí va a haber, aunque sea la misma cantidad de aceite, pero lo va a haber más disperso. Eso pasa con la misma unción. Yo siento que esa unción no se puede quedar aquí, apóstol. Eso hay que regarlo, eso hay que seguir expandiéndolo, porque hay gente que fueron restaurados. Yo siento que hay gente que todavía ahí están diciendo, pero ¿por qué lo va a cortar? ¿Por qué deja lo que siga? El tiempo, Señor, hay que ser prudente. Si usted entiende que esta palabra bendijo su vida, escriba. Yo sé que gente va a orar por usted. Yo siento en mi espíritu, me adelanto a los tiempos porque estamos grabando. Amén. Me adelanto a los tiempos, no voy a manipular esto. Estamos grabando. Estamos grabando. Pero me adelanto a los tiempos, a los que están recibiendo en el momento que se conectaron al programa. Wow. Es un buen momento para decir, ya me dejé, me cansé, voy a perseverar. Amén, en el nombre de Jesús. Vas a buscar un lugar correcto, una iglesia correcta, te vas a conectar. Más allá, olvídate de tu debilidad ahora. El Padre te va a dar la fuerza y la autoridad para dominarla. Busca una casa, persevera. Levanta tus manos, adora. Porque lo que Él comenzó, lo va a perfeccionar. Amén. Pastor, un placer.
El placer es mío, gracias por ese tiempo que usted estuvo aquí, señores. Nosotros, como teníamos la saga de los profetas, queríamos invitar a gente que tenga conocimiento, ministros, hombres de Dios, y le extendimos la invitación al apóstol, y aquí estamos, señor. O sea, que no hay estatus. Ellos entienden que donde hay que llevar el evangelio, llevar la palabra, ellos estarán ahí. Porque hay gente que piensa en el nivel. No, el nivel, ¿cómo? ¿Y cómo tú le llegaste a ese hombre con el nivel? Humildad, señores. Humildad, y recuerde, fuente, de ahí usted va a conocer el verdadero profeta. No, y el verdadero ministro es aquel que se mantiene humilde en todo tiempo. Amén, amén. Estamos a las órdenes, estamos en Nación de Fe, República Dominicana. Estamos en Buenaventura Freite, ahí frente a la Kennedy. Adoramos al Padre los miércoles y los domingos. Ahí celebramos a Jesús a las 11 de la mañana cada domingo. Y esperamos que lo que el Padre ha puesto en nuestro espíritu haya sido de bendición este día. Y sé que vamos a continuar. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señores, si usted quiere honrar el ministerio, ahí están los contactos para usted hacerlo. Si usted siente que usted, Dios puso en su corazón expandir esto y ayudar a crecer con algunas cosas. Venimos con algo nuevo, y yo sé que con un grano de arena, apóstol. En el nombre de Jesús. Lo que se está haciendo no es fácil, la gente solamente ve el contenido, pero yo entiendo que Dios va a tocar a alguien para que esto siga fluyendo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que seguimos en Realidad TV.